La memoria es una huella, primero que todo, Marta. La memoria es la huella que los acontecimientos dejan en las psiquis individuales o colectivas. Y hay huellas mucho más profundas para recordar los eventos de la vida. Y esa facultad es muy importante porque conserva la identidad de una comunidad cualquiera, de un colectivo, o de un pueblo, o de una nación. Quizá por eso a mí me pasó algo similar a la leyenda griega de Atenea, ¿no? Que nací más de la cabeza del padre que del útero de la madre. Mi papá tenía una frase para nosotros cuando pues, nos aporreábamos o estábamos enfermos o nos quejábamos de la salud. Él nos decía, eso no es nada comparado con el dolor de la humanidad. Y se dedicó a mostrarme el dolor de la humanidad. Cuando lo veía recorrer las camas de las enfermas con ese amor, esa entrega y esa manera sabia de curar y de consolar, pensaba que una persona como él no podía estar destinado a quemarse en el infierno, porque si eso fuese así, todos iríamos a parar al mismo sitio, por más que rezáramos y asistiéramos a misa. Allí empecé a dudar de las verdades religiosas y a pensar que algo debía estar muy equivocado. Así se los dije una vez a mis tías, que se escandalizaron con mis palabras y de ahí en adelante me incluyeron también en sus rezos. Lo interesante para los que trabajamos con historias de vida y con la memoria es precisamente ese carácter subjetivo de alguna manera también una cierta invención, porque al reconstruir acontecimientos se inventa, el acontecimiento se reinventa, se recrea. Ella estaba allí de pie en lo alto de la escalera de piedra que daba entrada a los corredores de la casa. Llevaba un vestido negro que dejaba ver una figura recordeta y de mediana estatura que yo desde abajo veía inmensa y un poco amenazadora. No conocía a mi abuela, no la había visto jamás, pero la muerte repentina del abuelo precipitó el viaje y por fin estábamos allá, en esa tierra mágica, dando principio a un viaje iniciático que marcaría mi destino para siempre. Yo tenía 7 años, acababa de hacer la primera comunión y el abuelo se murió repentinamente y supe que su muerte no había sido muy santa porque se había muerto en una casa de prostitutas encima del cuerpo de una mulata muy hermosa y muy famosa en el occidente antioqueño de la época. Y se murió el abuelo y entonces mi papá dijo que fuéramos a su entierro. Ellos vivían en Uramita y llegar a Uramita era como ir a África, más o menos. Era muy complicado. La carretera al mar apenas estaba pasando. Era una trocha realmente.
yo, que venía de los valles del Cauca y de Salalda, de las hondonadas del Quindío, sembradas de café y caña, más serenas y amigables a la vista, me sentía agobiada por ese paisaje y quizá más pequeña e insignificante de lo que era. Después de un tiempo infinito ya oscureciendo, llegamos al derrumbe. Mis ojos no podían creer. La carretera había desaparecido y en su lugar quedaba un abismo que se perdía en las profundidades. Solo una pequeña franja de terreno pegada a la montaña permitía el paso y cualquier desliz resultaba fatal. Y yo pensaba, si yo tengo que pasar por ahí, yo me voy a caer. Y a mí, me acuerdo que un negro como de 2 metros, bueno, a lo mejor no tenía 2 metros, pero yo lo veía a 2 metros, me dijo, vea, montese, y me montó aquí, a caballo que llamamos, ¿cierto?, aquí a la espalda, y empezó, y salió volado conmigo, corriendo. Cuando yo sentí un grito de todo el mundo, y era que en ese momento caía más tierra y caían piedras, y sin embargo el hombre corrió a una velocidad del rayo y yo pude llegar al otro lado. Ya eran pasadas las 9 de la noche cuando llegamos al poblado. Una filita de luces mortecinas anunciaban que por fin estábamos en nuestro destino. Casi a la salida del pueblo había una casa grande pintada de blanco y con puertas y ventanas de color café que destacaba por su tamaño e imponencia sobre las demás, muchas de ellas pajizas, y casi todas de un solo piso. Y recuerdo que era una casa muy hermosa, una casa vieja llena de mangos y de tamarindos, y en una casa muy grande, un solo piso, pero con unas maderas preciosas y llena de luz. Mi abuela me cogió de la mano y las primeras palabras que me dijo fueron esas: venga a conocer a su abuelo. Ahí estaba pues el ataúd con una bandera roja encima. Nadie rezaba ni se veía. Nadie rezaba. Yo no alcanzaba obviamente porque era más alto, pero alguien acucioso trajo un banquito y me subieron en él. Me había prometido cerrar los ojos, pero la curiosidad pudo más y vi un anciano de pelo canoso, de una lividez intensa
y unos ojos entreabiertos que parecían mirarme. En ese momento sentí que el pecho se me cerraba. Tenía dificultad para respirar y estaba al borde de un ataque de asma. Mi papá se dio cuenta de lo que pasaba y me sacó hacia el corredor. Tenerlo cerca, con su mano sobre mi cabeza, me hizo sentir mejor y me dijo: "No te preocupes, ya te va a pasar". Entonces yo me quedé ahí en el corredor un rato, cuando en ese momento llegaron como 3 o 4 buses con gente que venía de las veredas, que venía de la Beiba. Me pareció muy, muy extraño esas voces de campesinos enruanados, con machete, con voces roncas. Muy extraño, pues, para un velorio. Eso era cualquier cosa menos un velorio. Eso parecía una concentración política. Indios, yo no conocía más indio que el que aparecía en las cajetillas de cigarrillo Piel Roja, o a los culebreros que vendían específicos disfrazados de nativos del Putumayo. Pero esos no tenían plumas, ni sus caras pintadas, y menos aún vestían con guayucos tradicionales, tal como aparecían en mi libro de lectura. Eran hombres y mujeres de pequeña estatura, figura cuadrada y piel cetrina, que miraban de manera oblicua y no dejaban de agitar sus banderas rojas y de gritar consignas a su partido y a Lisandro Uribe. Lisandro era un jefe liberal de la zona. Él había estado en la guerra de los mil días, tenía pues como el afecto y el conocimiento de los campesinos de la zona, ¿no? Además, él había sido de los primeros fundadores de Uramita y había ayudado a repartir tierras. Era una especie de gran señor de la zona, con mucha influencia en todo lo que era el occidente de Antioquia. La abuela era completamente digamos, la reversa de la medalla. La abuela era una mujer muy católica, muy creyente, muy dedicada a lo que hoy podríamos llamar el bienestar social, pero sin los excesos del abuelo y sin ese anticlericalismo hirsuto que tenía el abuelo. Ella alimentaba a los pobres de la región, y como allá no había médico, ella recetaba, ella curaba. Adela estuvo 30 años sin hablarle a Lisandro, 30 años, porque Lisandro era un putañero. Lisandro él fue un poblador en el verdadero sentido de la palabra. Él abrió selva, abrió haciendas, tuvo minas y pobló Occidente, lo llenó de hijos naturales por todas partes. Y entonces ellos no se hablaban, sino que se mandaban razones. Dígale a Lisandro que se acabó la panela. Entonces Lisandro anda. Dígale a Adela que tal cosa. Bien. Que esta noche no vengo a comer.
Yo era absolutamente anoréxica, yo no comía nada porque, yo no sé, no me gustaba, pero quería comer algo, entonces entré a la cocina y era una cocina muy acogedora, el único lugar como donde yo me sentí como bien. Yo miré plato con desconfianza, no tenía ganas de comer y ese menú me producía una cierta repulsión. Mi papá, que sabía de mi desgano inveterado, se levantó de su silla y empezó a darme cucharadas de caldo con su mano. Debo haber dormido algunas horas, pero me desperté de improviso, sola en una habitación oscura donde solo se oían los murmullos de la noche y la voz asordinada de la gente que pasaba hacia la cocina. Estaba a punto de ponerme a llorar cuando escuché la voz de mi papá que salía de una de las habitaciones más grandes de la casa. Me aproximé con cuidado y me detuve en el dintel de la puerta. Cuando él me descubrió, me sonrió y me hizo señas con la mano para que fueran sentarme sobre sus rodillas. Desde allí, desde esa atalaya privilegiada, asistí a mi primera reunión política. Yo sentí el mirar, sentí que ahí había mucho miedo. Yo creo que porque yo tenía miedo. Pero sentí un miedo en ellos. Ellos tenían mucho miedo y hablaban. Y por eso se me quedó grabado, tal vez. Había miedo en el ambiente. Siempre he sido sensible para captar el miedo en los otros. Se decía que habían aparecido algunos cadáveres descuartizados en unas veredas alejadas de la Ceiba, que el aplanchamiento estaba al orden del día en otros municipios cercanos y que era necesario prepararse para lo peor. Algunos pensaban que era necesario buscar apoyo en las autoridades nacionales del partido para conseguir armas con que defenderse. No se iban a dejar matar así como conejos de monte. Otros, más cautos, preferían esperar un poco antes de meterse en una guerra de consecuencias impredecibles. Mi padre era de estos últimos. Les decía con su voz calmada y acento magistral que la violencia no tenía sentido. Debo haberme quedado dormida, pero me quedó la impresión que soplaban vientos de guerra y que un gran desastre se cernía sobre el país. Y así fue. Solo unos meses después, Jorge Eliécer Gaitán encabezaba en Bogotá la Marcha del Silencio para protestar por los asesinatos de liberales en todo el país y para el año siguiente, toda la nación estaba en llamas. El entierro, como se esperaba, fue una manifestación pública. Las banderas, las pancartas, los borrachos enruanados, los indios, los señores encorbatados de la Ceiba que habían venido al entierro, mi abuela con un vestido negro, de la mano de mi papá y yo detrás, sin cura por ninguna parte. Un sol brillante iluminaba las montañas que adquirían un color extraño, entre verde oscuro y violeta.
El aire era claro y limpio, y el río que había sentido rugir toda la noche se desplazaba rápido por entre un pequeño cañón entre montañas que parecían haber sido cortadas a pico por la furia de su corriente. Mi caminar se hizo lento y nos fuimos quedando atrás, siendo sobrepasadas por las gentes que nos seguían, en cuyos rostros pude advertir algunas lágrimas. Después de un buen rato, nos detuvimos en una pequeña hondonada de ladera y allí entregaron el cuerpo del abuelo a la tierra. ¿Por qué no lo entierran en el cementerio?, le pregunté a mi mamá mientras descansábamos debajo de un árbol frondoso del camino. Ella me respondió que esa había sido su última voluntad. Quería seguir oyendo el rumor del río y divisar los atardeceres sobre esas montañas eternas, y en verdad el sitio era el balcón más privilegiado para observar este paisaje tan abrupto y tan descomunal que se abría ante nosotros. Este abuelo rebelde y liberal, amado por su pueblo raso, a quien empezaba a conocer desde el día de su muerte, se convirtió de pronto en el héroe de mis fantasías infantiles. De alguna manera supe que yo pertenecía a esa estirpe rebelde, que mis raíces pasaban por esa tumba sin cruz y sin nombre, perdida en la montaña, y que esa tierra, en los márgenes de la cultura tradicional que hasta entonces conocía, guardaba para mí muchos secretos y un saber excepcional que estaba destinada a develar. Mientras mi papá ocupaba su tiempo en convencer a la familia de que no podía quedarse allí, pues la temida violencia había dejado de ser una posibilidad para convertirse en un hecho cierto, yo me pasaba caminando por la orilla de ese río caudaloso que me fascinaba, deambulando por las calles del pueblo y subida en los árboles ancestrales de esa huerta inmensa que me permitían estar sola por un rato. Se negaban a abandonar su tierra, sus gerencias, el rumor del río y ese entorno maravilloso en el que habían vivido siempre. Les resultaba muy difícil abandonar la casa construida por mi abuelo con sus propias manos y con todo el amor del mundo. De esa manera pude apreciar el dolor del desarraigo, la tragedia del desplazamiento, lo que significaba para una familia como la mía
irse a una ciudad que no tenía nada para ellos. Para mí, la violencia y el desplazamiento, o el refugio, o el destierro, se convirtieron como en una obsesión que no me ha abandonado, nunca. Y por eso yo creo que mi interés por... Mis primeras investigaciones eran indagaciones en torno a la violencia. ¿Por qué se produjo esa violencia de los años 50? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué demonios se soltaron de esa manera que arrasaron con pueblos, con veredas, con las personas? Frente a ese desastre humanitario que crecía como la espuma, mi papá y otros liberales de Pereira consiguieron una casa enorme y desvencijada a la que pintaron en sus puertas y ventanas de un rojo vermellón para albergar a los refugiados y prestarles mínimos servicios de salud. Recuerdo que cuando empezamos acá a trabajar con las investigaciones sobre desplazamiento en Antioquia, una noche me soñé que yo estaba a las puertas de esa casa tocando. Esa casa pues desapareció hace muchos años, ya allí hay un edificio, pero yo me soñé que estaba tocando la puerta y que mi papá me abrió. Mi papá estaba muerto pues ya hacía muchos años. Me dijo, no se meta con este problema, no se vaya a meter con esto, que esto para usted es demasiado peligroso. Cuidado, no se meta con este problema. Me llamó mucho la atención esa advertencia, pero era un poco también una manera de unir un evento del pasado, que era ese, con la situación que yo estaba viviendo en ese momento y que no era... Para mí nada fácil, porque tuvimos muchos problemas y muchas amenazas por esa investigación. Hombres, mujeres y niños, aterrorizados, adoloridos y sufrientes, nos contaban sus historias macabras que a veces parecían sacadas de una novela de terror. Yo los escuchaba sin hablar y me preguntaba por qué pasaba esto sin que a nadie pareciera importarle. ¿Por qué razón la vida de algunos parecía seguir su curso mientras otros se precipitaban en el abismo?